No, visita, señoras y señores, desde México, güey. ¡Viva México! No puedo decir lo demás, pero bienvenido, mi querido. Hola. Cobo Feliz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y qué pésima imitación de los mexicanos. Los mexicanos no hablamos así, güey. ¿Y cómo hablas? ¿Cuándo hemos hablado así, güey? ¿Qué te pasa, güey? ¿Cómo crees, güey? ¿Dónde se hace la luz? ¿Dónde comienza el Cojo Feliz? Es en el escenario en el año de 2011, hace 8 años exactamente. Hacemos comedia de todo lo que nos pasa y yo dije, pues, lo que me pasó va a estar entretenido, van a ver. ¿Pensaste que ibas a llegar tan lejos? Tan lejos como El Salvador, ¿no? Fíjate, es como hoy tener un show en un país que nunca había pisado. ¿Cómo se estructura tu show? Por lo menos, yo sé que tenés varios, pero el que llevas ahora, este, por ejemplo, ¿qué llevas? Este, Última Vida. Pues mira, en este show veo la vida como si fuera un videojuego. Digo, este videojuego es un poco más realista, ¿no? Y los jefes son distintos a los que de los videojuegos. ¿Te comparás o te gustaría ser como algún comediante internacional? Digamos, norteamericano, europeo. Me gustaría ser el primer Cojo Feliz, ¿no? O sea, redes sociales para toda la bandita. @ Cojo Feliz en Facebook, Twitter, Instagram. Tengo canal de YouTube. Tengo, pues ahí cualquier cosa, tengo página. Hermanazo, un gran caballero, un gran personaje, matadísimo de la risa. Yo soy el Palo, para lo que quiera, para lo que necesite, y esto es Invasión. En Facebook, danos like como Invasión 51. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Invasión 51. Y en Instagram, danos seguir como @invi51.